cortesanos, ¿cómo están el día de hoy? Para los que no me conocen, mi nombre es Jenny Brills y el día de hoy vamos a hacer un DIY que la verdad es que me encantó. Estoy muy contenta porque quedó súper, súper bien. Pero antes de contarles de qué se trata, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita para poder ver todos los videos que están por venir y también para que puedan recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Como ustedes ya saben, a mí me encanta experimentar con la porcelana fría. Todavía soy muy novatilla en el tema porque no sé mucho de porcelana, pero me las ingenio y siempre trato de hacer algo bonito. Así que el día de hoy voy a hacer un personaje de Fall Guys y la verdad es que es muy sencillo, es muy fácil de hacer, lo pueden hacer ustedes mismos también. Para los que no saben qué es Fall Guys, es un nuevo videojuego que salió hace muy poquito. Lo pueden jugar en PlayStation y también en Steam. Y la verdad es que ando enviciada, me encanta ese juego. Lo estoy jugando siempre en streams por Facebook. Si no lo han jugado, la verdad es que se los recomiendo porque es un juegazo, es muy divertido. O sea, es para pasarse un buen rato entre amigos. Y si les gustaría ver gameplay sobre el juego y para ver de qué va, los invito a que visiten el canal de Jenny Play, en el que el otro día subí mis primeras partidas en Fall Guys. Y la verdad es que me estresé muchísimo, pero a la vez la pasé súper, súper bien. Es muy complicado el juego, la verdad es que es muy difícil, pero está muy, muy divertido. Así que los invito a que se pasen, les voy a dejar el link en la descripción. Y antes de comenzar con nuestro DIY del día de hoy, le voy a mandar un beso muy grande a los tres artesanos que me van a estar acompañando el día de hoy. Le mando un beso muy grande a Valentina Maribel, Eli Morales y también para Brittany Acarapi. Les mando un beso muy, muy grande. Y si ustedes quieren salir en la pizarra en el próximo video, quédense hasta el final, que les voy a decir cómo tienen que hacer. Ahora sí, artesanos, vamos con el tutorial. Estos son los materiales que vamos a necesitar: un poco de porcelana fría, acrílico del color de su personaje, o también pueden utilizar colorantes alimenticios o para porcelana. Y yo voy a utilizar estos cortantes para porcelana fría, pero si no los tienen en casa no hay problema porque pueden utilizar un cuchillo o una tijera. Lo más importante es comenzar amasando la porcelana fría y darle mucho calor con nuestras manos para ablandarla. Cuando esté maleable cortamos un pedazo con nuestras manos y apartamos el resto. Lo vamos a teñir del color del personaje. Yo voy a hacer el clásico personaje rosita de Fall Guys. Si quieren pueden ponerse guantes para no mancharse las manos. Y solo ponemos un poquito de acrílico a la masa y lo integramos súper súper bien con nuestras manos, amasando de esta manera. No le pongan mucho colorante porque se puede secar la masa. Con el poquito que yo le puse ya es suficiente, solo tienen que amasar bien para que se integre. Que quede todo teñido, lo dejamos arriba de una bolsita para que se seque la pintura. Cuando vean que la masa no mancha, ya la pueden utilizar. Vamos a empezar haciendo el cuerpo. Yo decidí hacer la figura bastante grande. Para eso agarramos un pedazo de masa y le vamos dando esta forma rectangular. Con nuestros dedos le damos una forma redondeada a los bordes de esta manera. Si lo desean se pueden ayudar utilizando un poquito de agua, solo se mojan los dedos muy muy poquito para que la masa sea un poquito más maleable. Si utilizan agua luego tienen que dejar que se seque un poco su masa. Hacer los brazos, amasamos un pequeño trocito de porcelana y hacemos esta formita con nuestras manos. Lo medimos al cuerpo y cortamos al largo que debe ser. Ocupa casi todo el cuerpo. A uno de los extremos le hacemos esta formita hacia afuera para poder colocarlo en el cuerpo. Y arqueamos un poco todo el brazo. Del otro lado hacemos la manito, es muy muy sencillo, solo cortamos en una punta lo que vendría a ser el dedo pulgar y lo separamos del resto de esta manera. Con el resto hacemos dos rayitas, pero sin cortar la masa, solo la marcamos y le damos forma.
y luego hacemos el otro brazo de la misma manera. Ahora vamos con los pies, es mucho más sencillo, doblamos un pequeño trocito de masa de esta manera. Es mucho más largo el pie que la pierna, así que si ven que la pierna le quedó muy larga, le cortan un pedacito. Cuando haya quedado bien, con nuestros dedos vamos a aplastar la parte que sería el pie y hacemos el otro pie de la misma forma. Ahora para colocar las extremidades podemos pegarlas con pegamento para papel y para reforzar podemos utilizar palillos escarbadientes. Solo colocamos un palillo en cada pie y luego lo colocamos en el cuerpo. Y lo dejamos acostado porque la masa está fresca y no se va a sostener en pie hasta que se seque. También tenemos que colocar los brazos. Para esto corté el palillo a la mitad para que no sea muy largo. Y le coloqué pegamento para que se pegue súper bien al cuerpito. Pedacito en color blanco y utilizamos una tapita para darle una forma circular. Y lo pegamos en la parte de arriba para que sea la cara del personaje. Después, con un marcador, le pintamos los ojitos. ¡Y listo! Lo dejamos secar súper bien por unas cuantas horas para que se endurezca la masa. Mientras tanto, también podemos hacer una base. Solo agarramos una tapa de café o algo similar y la podemos pintar o forrar con una bonita tela. ¡Y listo! Cuando nuestro personaje esté súper sólido, podemos pegarlo a la base. Y ya está, ya tenemos nuestro personaje de Fall Guys. Eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, me encantaría que le den un bonito me gusta y también me encantaría que me dejen un lindo comentario de si les gustó o no les gustó que haga este tipo de DIYs. La verdad es que a mí me encantó y es un reto completamente porque no soy muy bicha todavía en la porcelana fría, pero me las ingenio un poquito y siempre intento hacer cosas bonitas. Y la verdad es que este DIY es muy sencillo. Y sinceramente me encanta cómo quedó y es una bonita idea para que podamos decorar nuestra habitación o cualquier parte de nuestra casa. Y si se animan a hacer su personaje de Fall Guys, me encantaría que me manden una foto por mis redes sociales. Les voy a dejar los links en la descripción, así ustedes me pueden mandar una bonita foto y también la podemos compartir en los próximos videos. También les voy a estar dejando el link de mi página web, en la que estamos subiendo nuevo contenido cada semana. Y no se olviden de visitar mi página de Facebook, en la que estamos publicando nuevo contenido todos los días e incluso estamos haciendo streams a diario y nos la pasamos súper bien jugando de todo un poco y charlando de la vida. Así que los invito a que se pasen por los streams. Y antes de despedirme, me encantaría mandarle un beso muy grande a los tres martesanos que me acompañaron el día de hoy. Un beso muy grande para Valentina Maribel, para Eli Morales y también para Brittany Acarapi. Les mando un beso muy grande a ellos tres. Y si ustedes quieren salir en la pizarra en el próximo video, lo único que tienen que hacer es dejar un bonito comentario y yo voy a elegir tres comentarios y los voy a poner en el próximo video. Ahora sí, martesanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos este próximo martes con una nueva martesanía. Les mando un beso grande. ¡Chau! ¡Muah!